Buenas. Bueno, capaz que podemos ir arrancando. Eh, capaz que podemos ir uniendo a, a Frank y Fabián, que son nuestros invitados. Hola Frank, Fabián, ¿cómo andan? Hola, Fabián. bien, buenas tardes. Fabián, ¿cómo andás? Bien, bien, digamos. Todo bien. Eh, bueno, nada, vamos arrancando eh, mientras esperamos que se vayan uniendo al stream. Este, si quieren, podemos ir saludando a los que vayan uniéndose a través de chat. Eh, así que, bueno, estamos en la octava edición de Flutter Sessions. Eh, ya creo que es la primera del año que hacemos. Este, eh, y bueno, eh, podemos ir saludando mientras hay a los que van llegando. Eh, estamos yo de mi lado, estoy desde Montevideo, Uruguay. Eh, Frank y Fabián, ustedes están desde. Yo desde Perú. Desde Buenísimo. Eh, charla internacional tenemos hoy. Bueno, se van sumando este, Marcos Toro, buenas tardes. Marco todo bien. Eh, Miguel Carrizo también. Si quieren, vayan diciendo desde dónde se van uniendo. Eh, también muchos están saludando ahí, Marco Napoli también, hello. Y Ignacio Herreta, hola a todos. Ah, no saber ahí desde dónde nos están mirando. Eh, hoy tenemos a Frank desde Perú y a Fabián de eh, Colombia. Eh, y bueno, si quieren, podemos ir hablando un poco de este, desde dónde. Perdón, Miguel Carrizo desde Perú también. No sé si ahí Frank lo, lo conoces o. Miguel. No, no lo conozco. Este, bien, eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de, de Dart Extensions, ya les voy a estar adelantando un poco de los temas y Gemini AI en Flutter. Eh, Frank nos va a estar hablando de Dart Extension Types y Fabián de Gemini AI. Nos saludan, eh, bueno, Ignacio Berreta desde Montevideo también, de Uruguay, y Ariel, saludos de Argentina. Oscar Rosas nos saluda también. Eh, bien. Bueno, a Oscar lo, lo conozco. Eh, ok. Bueno, ya no, en unos momentos ya eh, paso a introducir ahí este, este flatero session de, de esta oportunidad. Nos saluda también Samuel desde, desde Perú. buenísimo bueno voy aguantando un poquitito más así todos. buenísimo bueno cómo les lleva ahí la, la semana ahí en en Colombia y en Perú todo bien sí muy bien afortunadamente todo tranquilo buenísimo. Por aquí también por acá por Uruguay hay muchas lluvias, este, también en Argentina, estamos muy cerquita. Aquí no... ni me faltan lluvias, hay demasiado, hay demasiado sol. <laughs> Aquí ya vienen, ya vienen. Como dicen, se vienen cositas. Bueno, si quieren este, sí. ya paso a presentar un poco la Theater Sessions, así que, bueno, voy a compartir un poco unas slides que tengo preparadas siempre para la introducción. Eh, así ya comenzamos. bueno. Eh, nada, como le comentaba, esta es la, la octava edición de Flutter Sessions. Vamos eh, a estar eh, dos charlas, Por un lado Exploring Direct Compile, que hay en Flutter. Eh, bueno, básicamente, eh, ¿quiénes somos? Somos Flutter Montevideo, Flutter Uruguay. Somos un, este, un grupo de, de meetup, eh, básicamente, eh, nada, interesado en este, en, en aprender, en poder este, compartir el conocimiento eh, y las buenas prácticas, eh, sobre todo orientado en Flutter, eh, la tecnología que, que nos encanta. Eh, y bueno, formamos parte de lo que es eh, la Flutter Meetup Network, que es un grupo este, de eh, organizaciones este, alrededor de todo el mundo. Eh, como ven ahí, ya, ya somos 151 grupos. Eh, acá está un poco el mapa de, de todos los miembros, los grupos y todos los países que forman parte de esta organización de, este, de Flutter. Eh, y bueno, básicamente estamos haciendo eh, meetups este, durante el año, por lo general eh, una vez cada dos o tres meses. Y bueno, esta es la, la octava edición. Eh, acá si les interesa pueden seguirnos en, en las redes, este, en Twitter, en el grupo de Meetup también, en YouTube. Este, estamos streameando también en YouTube. Y bueno, eh, me interesaba, eh, nada, simplemente cubrir los do's and don'ts. Eh, nada, creo que esto, en, en nuestro caso, en la comunidad de Flutter no no vale la pena aclararlo, pero bueno, este eh, solo por las dudas, este nada, intentársela mal y respetuoso en el chat, eh, no publicar cosas ofensivas ni para adultos, este no hacer mucho spam ni publicidad. Y, y bueno, nada, este, inter, eh, nada, intentar pasarlo bien, tratar de. Este, por ahí capaz de aprender algo a través de las charlas que vamos a estar viendo o preguntando dudas. Creo que es una buena instancia como para hacer un poco también de networking, de, de hablar un poco de, de cómo usamos la tecnología. Así que, bueno, nada, un poco de do's and don'ts. Paso a lo que sería la agenda. Este, nada, eh, primeramente estamos en la bienvenida. Eh, después vamos a pasar a lo que es la primera charla. Vamos a tener a Fabián que nos va a estar hablando sobre The Rise of AI, integrating Flutter with Gemini. Eh, bueno, un tema muy, eh, muy reciente, de hecho los dos temas que, que tenemos para hablar hoy son muy recientes. Eh, y bueno, eh, Gemini es súper interesante, el nuevo modelo de, de AI de, de Google y cómo lo podemos integrar a Flutter y sacar todas esas ventajas eh, con Flutter Developers. Eh, y lo que sería la segunda charla, eh, Frank nos va a estar hablando de los extension types en Dart. Que bueno, son una de las, de, de las últimas features que han liberado en, en la nueva versión de Dart. Eh, y por último, eh, si les interesa también un espacio de QA eh, donde pueden hacer preguntas no solo de las charlas, sino de, de cualquier cosa relacionada a lo que es Flutter eh, o a tecnología en general. Eh, creo que está bueno también en ese aspecto. Y bueno, ya eh, ahí estaríamos este, cerrando con, con la agenda de hoy. Así que, bueno, tenemos las charlas, tenemos a Fabián. Eh, es, eh, Fabián es software engineer, ya, ya se va a presentar. Es software engineer en Very Good Ventures. Eh, nos va a estar hablando de, de Gemini, eh, Integrating Flutter with Gemini AI. Y luego tenemos a Frank. Eh, Frank es un database engineer at, en Edbo. Y, como les digo, va a estar hablando de lo que son los eh, nuevos extension types. Eh, así que, bueno, nada, sin más que decir, gracias a todos por, por acercarse, por el tiempo. Esperemos que, 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 que lo disfruten hoy. Así que, nada, ya podemos ir arrancando, si les parece. Eh, Fabián, ¿todo, ¿todo OK? Listo. Sí, sí, dame un momento acá ya. Calibro la presentación. Buenísimo. Madre, bueno, eh, si quieren ir dejando dudas en el chat, este, capaz que, no sé, Fabián, si, si querés que las dejemos todas para el final o querés que te vaya interrumpiendo, como, como gustes. Eh, no, todas al, al final del, de la bueno. sesión está bien. Bueno, si quieren ir dejando dudas en el chat, yo después hacemos una pasada por todas las preguntas que hayan eh, quedando. Si quieren vayan eh, comentando ahora más por, por las dudas para que no se olviden. Y, y bueno, nada, te dejo, te dejo, Fai, Listo. Este... lista. Perfecto. Está. Vamos a presentar, compartir pantalla, eh... a ah, esta no sé si ahí dice listo súper. bueno eh, uy, hace rato no hacía una charla <laughs> online eh, pero bueno aquí estamos eh, nada pues primero que todo de nuevo buenas tardes eh, bueno como pueden ver voy a hablar algo sobre el tema de que está por decirlo así como de moda que es el tema de inteligencia artificial y pues eh, las herramientas que en este caso vamos a hablar de Flutter con Gemini que es el eh, como la herramienta de Google, que es como la competencia, por decirlo así, de, de OpenAI y de ChatGPT. Entonces, pues, eh, vamos a, a comenzar. Eh, bueno, hay que aclarar que no soy tampoco un full expert en inteligencia artificial. Todos hasta ahora estamos aprendiendo, igual que la misma inteligencia artificial está aprendiendo de todo. Nosotros estamos aprendiendo cómo se maneja, de qué se trata, aunque pues eso ya también tiene su, su historia ahí de fondo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Acá, un momentico, listo. Entonces, vamos con la agenda. Entonces, bueno, ahí voy a hablar rápidamente de la agenda, que es, eh, que es inteligencia artificial, así a grosso modo, porque pues todos ya lo saben, y de lo que es el LM, LLM, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Luego, pues, una resumidita así de qué es eh, Gemini AI, o Gemini IA, como lo quieran llamar, y en inglés o en español. Eh, luego, pues, eh, sobre el SDK de Flutter Gemini, que salió, pues, eh, hace muy poco, creo que fue en febrero, y, pues, un pequeño demo que esperemos que salga eh, del todo bien. Listo. Ahí, pues, rápidamente, como dije, no voy a hablar como de los inicios a detalle de qué se trata esto, pues, ya que hay muchos artículos mencionados sobre el tema. Y, pues, sus inicios fueron mucho antes de los 2000, uno cree que fue eh, iniciando hace poco... Eh, lo que fue la inteligencia artificial, pero pues eso lleva ya mucho tiempo. En este caso, pues lleva eh, incluso desde 1967 utilizando lo que es ELISA, que es como un, un tipo de, de inteligencia artificial que hicieron eh, en, ese, en ese tiempo con lo que pudieron hacer con, con los recursos que tenían. Ya después de eso, pues llegó lo que fue el LSTM, que significa Long Short Term Memory, que es una red de memoria a corto plazo. Lo que hace eso es como recordar un dato, una información relevante sobre un instante de tiempo y preservarlo si es necesario. Ya después de eso llegó toda la parte del core NLP, que NLP, si no conocen las siglas, es Natural Language Processor, que es el procesamiento de lenguaje natural. Y lo que hace esa tecnología es un, algo de Machine Learning, que pues Machine Learning ya se ha trabajado, eh, pues creo que más o menos. Unas décadas, hace unas décadas, imagínense, eh, que es una tecnología de machine learning que puede interpretar lo que es el, el lenguaje humano. Lo puede interpretar, lo puede comprender y hasta tal vez mm. manipular un poco lo que es el lenguaje humano. Ya de ahí en el 2011 comenzó todo el tema de Google Brain. Yo lo había escuchado en su tiempo, pero nunca le puse atención, la verdad. Y ya de ahí en adelante, pues. Todo lo que fue el Transformer Architecture que manejaba eh, Google en ese tiempo, pero pues ya se les adelantó lo que fue OpenAI con eh, ChatGPT, que pues lo vimos desde su versión 3, o se puso como más de moda o más uso en la versión 3. Luego llegó la versión 3.5, y ahorita estamos, creo que en la versión 4, que pues ha tenido muchos, muchos cambios y mejoras eh, en todo lo que tiene que ver no solo con las respuestas que da, sino. Eh, con todo a nivel visual o incluso han visto a nivel de de qué, de cuando hacen todo el tema de Fay o, o el tema de las voces eso eh, ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo ya pues si quieren ver como una historia más a fondo pues aquí está el link como para que lo, lo, lo puedan revisar eso sí está en inglés pero pues es entendible listo, seguimos con lo que es el LLM que significa eh, un modelo de lenguaje de gran tamaño en español, sería Large Language Model, en ese caso. Y pues, eh, en ese caso, el LLM es un modelo de red neuronal, eh, que es como un tipo de machine learning, por, por decirlo así, es como una evolución, con muchos parámetros entrenados en grandes cantidades de texto, ya mediante un aprendizaje que puede ser supervisado de un modo más alto, un modo más... Eh, más eh, regular o más medio, como más tranquilito. Ya cuando ustedes ven que le preguntan algo a Gemini o a GPT, lo que hace eso es dar como una respuesta, como si estuviéramos hablando con alguien del otro lado, pero pues sabemos que es en sí una máquina. Además, pues esas redes neu neuronales de gran tamaño, ya con más parámetros, han mostrado lo que es un mayor rendimiento en retener información. No era como antes que pasaba con el LSTM, sino ya con, con este con este modo, ya maneja esa información mucho muy, con, en mucho más tiempo y pues hace reconocimiento de patrones. O sea, depende cómo le preguntemos, cómo responde, cómo le decimos las cosas, él ya va aprendiendo y va guardando esos patrones para ya poder eh, saber qué se le pregunta o qué se le responde y eso quiere decir que entre más información aprende, cierto, eh, su predicción es mucho más precisa. Eso, eso es como lo que está haciendo ahorita eh, ese eh, modelo de gran tamaño, o el LLM. Ya acá pues hay unos términos que se utilizan mucho en lo que es LLM o inteligencia artificial, porque pues técnicamente es LLM, pero todos pues por decirlo así como comercialmente o para que la gente lo entienda se dice inteligencia artificial, que si le decimos a la gente común que no está muy eh, como metida en este, en este mundo eh, a detalle pues ellos no van a saber que es un LLM entonces eh, los términos así a grosso modo son pues eh, el attention que en este caso es un aparato pues estadístico para evaluar lo que es un impacto de cada token que se va alimentando a través del modelo luego siguen los e embeddings que son como los la parte embebida que son representaciones numéricas de palabras que capturan un, un significado y lo relacionan en términos del contexto del que se está pues, hablando en ese caso. Luego siguen los transformers, que no son los muñequitos transformers o la serie o las películas. Eh, transformers en sí es una arquitectura de red neuronal y lo que hace es que forma, es como una forma o la base, mejor dicho, de todo lo que se utilizan los LLM. Luego sigue el prompt, que ese creo que lo han escuchado por el rol que la verdad ya creo que murió, que es el prompt engineer, porque no lo he vuelto a, a escuchar. Y el prompt lo que hace es la entrada que un usuario proporciona a un modelo de lenguaje para obtener una respuesta o realizar una tarea que se le indique a ese modelo. Luego sigue el instruction tuning, que lo que hace es entrenar el modelo de lenguaje para poder responder eh, diferentes indicaciones. Y así pues eh, aprender a, a responder como cosas nuevas o diferentes. Y por último está este que es un poquito complejo de, de, de decir, que es el RLHF, que es el Reinforcement Learning with Human Feedback. O sea, lo que quiere decir es como que refuerza el aprendizaje mediante la retroalimentación humana. Y eso lo que hace es que es una técnica que ajusta el modelo en función de las preferencias que uno le dé. Entonces puede que así como de pronto hayamos dicho de que, de que 2 más 2 es 5, pero y, y chat GPT lo, lo, lo dejé así, después lo corregimos diciendo, no, 2 más 2 es 4. Ese tipo de cosas lo que hace es generarle un feedback a la máquina para poder decir, sí, 2 más 2 es 4. Es un ejemplo. Y creo que ese ejemplo también salió, salió en, un, en un tweet, si no estoy mal, de, de, de lo que me acuerdo. Listo. Ya lo que sigue son los tipos de, de modelos, de modelos de lenguaje, que en este caso es el pre-training, el fine-tuning y el multimodal. El primero lo que hace es que eh, capacita con enormes cantidades de datos y ayuda a comprender una gama amplia de patrones y construcciones del lenguaje. Lo que hace esto es que eh, da una ventaja de que el modelo sea previamente entrenado y después tiende a ser gramaticalmente correcto. Por eso digamos las respuestas que nos da este tipo de lenguajes son mucho más formales o mucho más humanas para poderlas comprender. Luego sigue el fine tuning, que lo que hace es que entrena pues previamente un conjunto de datos también igual de grande y lo que hace es ajustar ese conjunto de datos grande a unos conjuntos más pequeños, más finos, pero se llama fine fine tuning. Y ya para esos esos datos pequeños, los eh, lo que hace es como especificarlos en varias tareas o en una tarea en específica. Y son particularmente buenos para análisis de sentimientos, respo responder preguntas o clasificación de texto para cosas muy pequeñas. De pronto para evaluar el sentimiento de la foto en, en una foto. Entonces pues ahí se sabe dependiendo pues esa cantidad de datos que tiene, si son grandes o si son, si es grande y se vuelven pequeños, ahí va analizando, digamos, que en una foto si está triste o está feliz o enojada, etc. Y para clasificar texto, pues depende si le queremos eh, decir que resuma un tipo de texto que sea grande, volverlo un resumen y lo clasifique de una forma más pequeña. Y lo último es el multimodal, que es el, el, el que combina pues eh, texto, con otros modelos como imágenes o video ya para crear modelos de lenguaje más avanzados y pueden producir descripciones te textuales de imágenes y viceversa que puede ser que funcione así digamos Mid Journey, que es como una herramienta para poder, de text poder convertir texto a imagen antes pues obviamente creaba los los seis dedos pero pues ahorita ha, ha mejorado a crear digamos una mano con cinco dedos por ejemplo o videos, que ese también es otra cosa que antes estaba muy regular, pero ahorita pues ha mejorado bastante. Y bueno, acá ya eh, hay aplicaciones ya hechas con, con modelos de lenguaje, que en este caso es pues bueno, una, eh, la típica o la más famosa que es una, una inteligencia artificial ya eh, conversacional, que en este caso pues el más famoso es ChatGPT, y pues hace... No mucho, hace muy poco, eh, a comparación de GPT, pues está lo que es eh, Gemini, que antes se conocía como BART. Eh, ¿Cuál más? Eh, bueno, ent entender sentimientos mediante texto también, dependiendo de lo que uno escriba, le dice si está feliz, triste, enojado, o, o sea, es como un psicólogo artificial. Luego está el traductor, que ese también es más común, incluso el del lado de Flodder, eh, me acuerdo que una empresa, creo que es LeanCode, creó pues, un paquete para poder traducir los textos que nosotros creamos en los, en los archivos ARB o ARB, para poder generar las traducciones eh, mucho más óptimas y mucho más sencillas. Entonces, algo, es lo, algo similar es lo que están haciendo ellos. Luego sigue la creación de contenido sobre texto, que es lo mismo, eh, GPT, eh, BART u otras herramientas manejan esa creación de contenido sobre texto. Luego, pues está la creación de imágenes o videos mediante texto, que pues el más popular en imagen es mi journey eh, En video, pues creo que hay varios. No sé si Midjourney hace videos, en esa parte si sí estoy eh, un poco, pues nulo, en esa parte. Y lo último es generar voces mediante texto que pues ya han escuchado en redes, como imitan las voces de varios artistas, de varios cantantes, de varias personas. Eh, incluso antes de que la inteligencia artificial existiera o, se, o, o fuera el boom, más que todo con Machine Learning se podía hacer eso, de poder generar voces mediante texto. Creo que había un, una página o hay una página que si no estoy mal se, llama, se, llama, o se llamaba Fake You, que lo que hacía era ponerle el texto y la voz, digamos, de Homero Simpson o de un comentarista de fútbol o de un personaje de, de anime doblado de Dragon Ball o de... Naruto, etcétera. Entonces, en, uy, en ese tipo de cosas, pues ahí eh, ya, es, ya con LLM creo que se hace mucho más fácil que como se hacía antes. Listo. Y ahora sí vamos con lo que es Gemini, Gemini AI, que pues antes era conocido como BART o Google BART, y pues eh, igual es un modelo de lenguaje multimodal desarrollado por Google, y pues obviamente busca competir en el mercado de la inteligencia artificial, la idea es que, pues, obviamente Google no se quede atrás, ya que, pues, OpenAI ya es su mayor competidor y, pues, está también del lado de, de lo que es Microsoft para todo lo que es sus sistemas operativos, el copilot, eh, lo que quieren hacer es cómo integrar con, con OpenAI y eh, sus, como sus programas o herramientas. Pues, la idea es que Gemini del lado de Google también esté como, como así... Eh, a la altura de, de GPT también. Eh, también, pues bueno, se puede decir que se lanzó en 2023 de forma oficial porque BART ya existía un poquito antes, más o menos, como por ahí, yo creo que en eh, a mitad de año, más o menos, incluso con su API de Palm, que, que de, debajo de BART o ahorita Gemini utilizaba todo lo que era Palm, que es como su API para todo lo que es el tema de de LLM y pues está disponible en más de 170 180 países aproximadamente hay que tener algo en cuenta y yo también lo digo por mi parte porque yo no soy experto, obviamente usar digamos la librería que vamos a ver ahorita llamando a la respuesta de saber de inteligencia artificial ya poder utilizar digamos cosas de inteligencia artificial es poder incluso crear un pequeño modelo de lenguaje, utilizar herramientas que se puedan a utilizar para lo que es el LLM o incluso Machine Learning, ya es ser eh, un experto de inteligencia artificial, porque pues yo implemento la, la librería para lo que necesito, pero no exactamente soy un experto de inteligencia artificial. Entonces pues, en este caso di un resumen, pero a la hora de la práctica ya es un tema totalmente diferente, como para entrar en calor en, en, en la sesión. Listo. Ya vamos a lo que es el SDK para Flutter que salió hace muy poco. Entonces, pues Google anunció el SDK de, de Gemini AI para Flutter y se usa el paquete de, de Google Generative AI. Entonces, digamos, creería que habían librerías antes del lado de, de Dart que se habían hecho llamando como el REST API o uno lo podía llamar de una forma muy manual con HTTP o con Dio. Eh, enviando todos los parámetros que se necesitaban, el modelo, el API, key, el prompt. Entonces todo eso se hacía muy de forma como muy manual y ya con esta librería pues ya eh, se hace como mucho más óptimo y más fácil implementar este este paquete. Y pues lo que sirve es para construir pues unas funciones generativas, obviamente basadas en inteligencia artificial y pues crear apps por decirlas inteligentes de alto rendimiento que pues obviamente <laughs> otra cosa es que uno eh, he visto digamos empresas que dicen no yo soy una empresa de inteligencia artificial y lo que hacen es solo comunicarse vía REST API con con ChatGPT o con, o con Gemini y eso no es, no es del, todo, del todo cierto por eso el meme también que crea acá entonces qué se puede hacer con el SDK eh, de, de Gemini con Gemini con Flutter lo primero, pues, generar características de inteligencia artificial. Luego, pues, crear modelos pues más extensivos. Obviamente, crear aplicaciones con uso de inteligencia artificial, pues, multiplataforma. O sea, se sigue utilizando la misma base de Flutter, pero se le agrega esa parte de... de sí, se le integra esa parte de, de inteligencia artificial con Gemini. Y acelera el desarrollo de aplicaciones en conjunto con inteligencia artificial. Listo. Esperemos, eh, bueno, ahí está con el meme que decía que, pues, eh, una empresa que solo se conecta con GPT no, no, no es oficialmente una empresa de inteligencia artificial como OpenAI o incluso Google. Bueno, ¿qué más se puede construir con el SDK? Lo primero, pues, eh, resúmenes de texto, que, pues, espero a ver si con, con el demo funciona. Eh, lo segundo, chatbots inteligentes. Ese también es eh, lo otro que sirve eh, como si fuera un tipo de chatbot. Yo sé que ya uno ha creado chatbots con Dialogflow o con, creo que era uno de, de Microsoft que, ya, que se llamó, se llamaba Luis, y uno los creaba de una forma muy, muy, muy manual, dándole pues esas reglas. De pronto, ya con, con este SDK o, o con las herramientas de LLM en general, sea mucho más sencillo eh, crear ese tipo de, de chatbots. Luego los motores de búsqueda visual, eh, que sirven pues igual para poder buscar con, con, con imágenes o escribiendo de texto a imagen. Luego la descripción de imágenes para accesibilidad, que eso sí sería muy, muy bueno, digamos que fuera mucho más preciso y no colocar un texto alternativo diciendo, esta es una imagen de un perrito. No, de pronto la descripción de la imagen sea mucho más amplia diciendo que este es un, per un perrito de raza. No sé, eh, Bull Terrier o Golden Retriever, no sé. Y para que sea mucho más accesible, pues, para las personas, digamos, en este caso, que sean no videntes o que no, no escuchen. Y lo último, la interpretación de diagramas o charts, que de pronto eh, sea mucho más fácil entender un diagrama o un, o un flujo. Eh, en este caso, que se le brinde al, al modelo y no lo puede interpretar de una forma mucho más sencilla. Bueno, entonces acá ya con los 20 minutos va a ver si vamos rápido al demo, a ver si, si, con, esto, si con esto acá funciona de una forma mucho más, más óptima. Porque pues ya hice el demo y me funcionó, esperemos que ahorita funcione igual. Les pues voy a compartir de nuevo la pantalla. No sé si en backstage. Ah, gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí lo que hice rápidamente fue un proyecto muy pequeño en Flutter, que era, pues, bueno, eh, el proyecto acá lo hice rápidamente con va a ser un, un sponsor acá, pero, pero no, es, no es intencional, pues, con el Very Good Click eh, de Very Good Ventures y lo hice ahí rapidito y agregué lo que fue el paquete, eh, que es el de Google Generative AI, que está ahorita en su... Fabi, perdón que te interrumpa, pero... Eh, dejaste de compartir pantalla, por eso. Este, ah, sí, entran. había compartido, pero. Ven, a ver, miramos, miramos, será que se dejó de compartir? Está raro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ahora sí. Ah, eh, sí. ahora sí, perfecto. <laughs> Qué raro eso. Listo, gracias. Entonces, bueno, eh, lo que decía, bueno, ahí se eh, creó el proyecto ahí con el con el CLIE de Vericut. Eh, agregué el paquete de Google Generative AI que en este caso está en su versión 0.2 o sea, está muy reciente no esperen a que a que, a que ya esté del, del todo estable porque puede que a futuro como, como siempre digo se vengan cositas y ahí pues hayan cosas mucho más eh, chéveres o más interesantes a futuro entonces esperemos a ver qué pasa incluso recuerdo que había eh, enviado una charla a un evento que no me acuerdo cuál era eh, sobre Google bart y ya Google Bard en sí pues por decirlo así ya está como deprecado y ya ahora es, existe Gemini y entonces pues la cosa cambia en ese, en ese aspecto listo y acá pues bueno hice ahí un pequeño, una pequeña estructura eh, llamando pues el el cliente por decirlo así que va a generar pues ese contenido Aquí le envío el prompt. A ver si de pronto, no sé si ahí alcanzan a ver, porque se me hace que no. no está como muy pequeño. A ver si de pronto... Pues ahí está en 18, pero voy a poner en 20 por si acaso. Ahí está lo cambio. Listo. Entonces ahí eh, lo que hice fue pues, crear, enviar el prompt, lo envío como parámetro. Acá coloco pues, el API Key. Que pues el API Q1 lo, lo que hace es entrar al, al Gemini Studio. Yo, a ver. Lo busco. A ver. Creo que, espérenme a ver dónde es que está el... El qué, el... Para poder generar el el API-Key. A ver si lo, si lo encuentro de rapidito. Para poder obtener el API-Key. Bueno, mientras que carga. Listo, aquí está. Entonces, este es el, el Google AI Studio. Y lo que hace es... Eh, Aquí pues ya tiene mi API, key, yo ya la había generado. Y pues bueno, este es como un ejemplo para... ¿Para qué? Para poderlo probar en este caso. Y aquí esto es con un CURL que antes se utilizaba con, con REST, pero ya, pues para Flutter, Pero ya afortunadamente está el, el SDK que nos ayuda mucho en ese caso. Ya pues, eh, si la API key no está, genera una excepción diciendo que la API key no, no se encontró. Y luego está el... Eh, le envío lo que es el modelo, que en este caso le escribo el tipo de modelo, porque pueden haber varios, pero para el ejemplo, pues sería utilizar el de Gemini Pro, y le envío el API. Luego de eso, lo que hago es eh, crear un, una lista con el contenido eh, para enviarlo, o sea, le envío el prompt y ahí envío el contenido, y lo que hago es eh, invocar este método que se llama Generate content para poder enviar ese. Ese prompt y que él me dé la respuesta, pues que espero que ojalá pues sea la, la correcta. Y bueno, acá en ese caso yo estoy utilizando blog, que pues, eso ya es de su preferencia. Si utilizan blog, Riverpod u otro state management, eso ya es eh, para no entrar en discusiones. Es el de su preferencia. Yo, por temas de rapidez para el demo, utilice blog hubiera utilizado Riverpod, que es el que más me gusta, pero bueno, eso es eh, temas de gustos. Y acá lo que hago es enviarle el prompt. Acá, pues esperar a ver de que no genere error. Y bueno, aquí está la página que es como un tipo de mini chat, que no está del todo súper, con un diseño súper, super guay, como dicen. Y bueno, vamos a ejecutarlo a ver qué, con qué nos responde. Vamos a ver si no se demora tanto y ya con eso culminamos el, la sesión. Veo que todavía no hay, no hay preguntas. Entonces. Vamos a hacer pausa para tomar café. Un pequeño sponsor por el clip. No es intencional. Listo. Vamos a ver quién nos responda lo correcto. Porque a, a veces, cuando preguntaba algunas cosas, me respondía <laughs> unas cosas muy, muy raras, o me mostraba código, o me mostraba un marcado de HTML. Entonces, no sé, vamos a responderlo lo sencillo, a ver si. Si no lo responde en español. A ver si. Sí acá está cargando vamos a ver si no genera ningún error o que no responda lo correcto también porque <laughs> bueno aquí dice que ahí eh, dice pero dice ahí no tengo idea de lo siguiente y me muestra unas cosas que no tengo idea eso sí estaba muy muy raro porque si sí me había <laughs> respondido algunas cosas muy muy correctas Vamos a preguntarle en inglés a ver si de pronto es por eso. Os hay un tema de pronto, si es que el límite de el límite de qué, de preguntas, eh, por ser creo que gratuito, eh, nos da como estas cosas, pero pues veo que nos da unas respuestas un poco raras. Que uno, pues, no, que uno no pidió. Entonces, ahí sería ver si es un tema de que no se envía bien el prompt o si es un tema más de que de Yemen de ahí. Vamos a mirar a ver que nos responde desde el lado de acá, que debería ser casi lo mismo. Aquí sí si no responde bien. Vamos a ver si acá no responde igual. Vamos a preguntarle por otra persona, otro, otro personaje. Entonces, a ver, el prompt. Mm, el prompt se está yendo vacío. Ese es el problema. Entonces, el problema es de capa 8. Vamos a resolver. Ah, claro. Hay que hacer algo acá, si sí, es un problema de capa 8, parte mía. Y vamos a correrlo de lado, a ejecutarlo de la. Si sí, era un problema mío. Y algo muy curioso que acabo de ver es que al parecer, si uno no le envía nada, le envía de forma aleatoria alguna respuesta. Curioso, la verdad. No pensé que le fuera a enviar algo diferente. Vamos a ver qué, qué nos dice. De nuevo, preguntarle por. Vamos a preguntarle por otro personaje. Vamos a ver si aquí envía el prompt. Si ahí envía el prompt. Y vamos a esperar la respuesta. Bueno, al parecer sí se demora un poquito más. Entonces, aquí hay una. Ajá. Aquí está. Entonces nos dice: Goyo todos es un personaje ficticio de la serie y manga, Yujutsu Kaisen. Obviamente aquí nos muestra, digamos, eh, en esta forma porque pues lo que tenemos que hacer nosotros es acomodarlo porque digamos en este caso el perfil si ustedes ven que está como en unos asteriscos no sé si se alcanza a ver eh, esos asteriscos significa que está en negrita entonces lo que hay que hacer es organizarlo y hacer de que se pueda eh, pues ver de una forma mucho más estética pero para el ejemplo pues hice que se mostrara sobre la respuesta en un texto y ya entonces aquí nos muestra eh, pues la respuesta en sí. Vamos a ver si nos responde de nuevo. Vamos a quitarle el punto. Está cargando y bueno, ahí ya igual nos mostró pues el, la respuesta. Y si la comparamos, al parecer digamos, bueno, la muestra de una forma diferente tanto aquí como acá pero si pueden ver, acá está digamos en negrita, por eso es que aquí aparece digamos eh, los, los asteriscos al, el, pues como alrededor para poder decir que es un texto en negrita, entonces todo eso es lo que toca como revisar eh, no sé si hay un widget específico para eso, sea de Gemini, de Gemini o sea de terceros o sea el mismo Flutter, para poderlo eh, pues organizar. Creo que el, no sé si el text spam sirve para poderlo mostrar de una forma como mucho más fina, mucho más, más, más estética, más bonita. Pero pues bueno, por lo, por lo que veo está funcionando pues de forma correcta. El error que, o, o lo que estaba saliendo ahorita era un, un problema más de, de capa 8 de cómo tenía organizado el, el código, pero bueno, ahí funcionó de forma correcta. Entonces pues, eh, bueno, por lo menos podemos decir que el demo... Eh, quedó superado en ese en ese aspecto y ya eso creo que es todo ahí para para contar la sesión así muy muy rapidita obviamente esto es de muchas más de mucho más tiempo pero para una sesión así corta es como lo que lo que se necesita y pues eh, espero y aspiro que le hayan que le haya pues gustado eso ya pues si ustedes quieren ver creo que también está el quick el quickstart o la guía de inicio para poder eh, utilizar eh, la librería eh, con las aplicaciones en Flutter. Entonces, aquí está todo: eh, los requisitos, cómo configurar el proyecto, eh, obtener el paquete, obtener la llave, el modelo que se necesita o que, ne o que quieren utilizar y todo lo que quieren hacer para implementar, sea también una imagen, sea enviar una imagen, o enviar un texto o una conversación de varios turnos, etc. Entonces, ahí le pueden echar como una revisada, incluso que pues, eso está ya público. Sin, sin problema, desde inicios de febrero o mediados de febrero. Y ya, eso es todo y espero que les haya gustado la sesión. Buenísimo, Fabián. Muchas gracias ahí por, por la charla. Este, bueno, eh, tenemos algunas preguntas en el chat, capaz que ya las puedo ir este, tirando. Vamos a arrancar por Ariel, que dice, ¿cuánto pesa la app después del build? Eh, bueno, imagino que... Capaz que estás pensando como que al agregar el, este SDK capaz que se puede generar en, en que se vuelva muy pesada la aplicación, ¿no? Es posible, pero pues obviamente también depende de los factores de cuántos paquetes implementa, la cantidad de código, el diseño, todo eso eh, afecta. O sea, si uno, lo, si uno quiere como compilar un, un proyecto así muy simple, pues tampoco va a pesar 100 megas, pero pues con todo lo que contiene, sí puede. Tener su, un, un peso así moderado, pero tampoco tan, tan pesado, a menos de que le agreguen todo paquetes a, a, a lo que marca para que, para que genere cierta cantidad de peso. Pero es muy variable ese, ese tamaño, o es el Yo creo que apunta más a, a si estamos agregando este, al agregar eh, Gemini, el Generative que eh, si estamos agregando mucho peso al final, pero al final, si nos damos cuenta, es solamente un, un este SDK que se comunica eh, con Gemini AI a través de Endpoints, entonces uh -huh. eh, no creo que esté agregando mucho peso al final, que esté volviendo claro. a ser muy pesada. O sea. Y lo otro sería revisar también el, digamos, el paquete que depende internamente. Si depende, digamos, de HTTP, si depende claro. de otros paquetes, Así externos, ya ahí también puede que su peso sea también igual de variable. Tal cual. Bien, este, espero que respondió tu pregunta, Ariel. Después este, tenemos otra pregunta. Entonces usa Markdown en sus respuestas, ¿también se puede usar respuestas con formato Markdown? Pues por lo que veo, sí se utiliza como si fuera un tipo de Markdown. Incluso al, al momento de ver el, el, el error que no le había enviado ningún texto y enviaba código. Sí, eso fue raro. Ahí, ahí cuando enviaba código, digamos, no sé, ahorita le hice otra pregunta y me envió un código, eh, eh, un código como, creo que el lenguaje era C sharp. Entonces, igual, eh, tocaría también hacer de que se viera como un tipo de markdown en ese caso. Porque creo que no sé si el textpan sirve así, así solo, lo dudo, pero sí creo que es como un tipo de markdown, ese, como ese formato que nos, nos responde en este caso, Gemanay. Claro. Sí, capaz que la, la librería mismo tiene alguna forma de, de desplegar los, 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 los textos que te envían en, en otro formato, ¿no? Sí, así es. Eh, bien, después eh, tenemos. Bueno, igual Ariel comentaba también, quizás es Markdown lo que te devuelve y podés usar paquetes que ya existen para renderizarlo. Eh, me, encantaría, me encantaría saber cuánto pesa la app con el modelo S. O sea, eh, bueno, creo que lo del lo, peso ya lo, lo comentamos, quizás capaz que después podemos enviar en, en los comentarios cuánto que realmente termina pesando en megabytes la, la app. Pero sobre el Markdown, totalmente, ¿no? O sea, capaz que podemos, capaz que la librería mismo ya trae este, alguna manera en la cual poder desplegarlos o. Usar otra librería más para el renderizado Markdown. ¿no? Sí, pues aquí viendo, digamos, dentro del paquete, sí. eh, incluso él tiene algo que se llama un generator config, generation config, y pues supongo que ahí podría enviar algún tipo de configuración. Puede ser, pero pues con los, con los parámetros que nos da ese generative model, ahí pues nos muestra el modelo, el API. Key, unos safety settings, el generation config, y pues un cliente HTTP es lo que, lo que él recibe. Entonces, en ese caso, pues al parecer solo como que lo envía o, lo, perdón, lo recibe eh, uh -huh. de modo markdown, viendo acá la documentación del código. Bien, perfecto. Y tenemos una última pregunta. Eh, Oscar pregunta si es posible hacer fine tuning en Google AI Studio y usar ese modelo directamente. Pues desde AI Studio no puede crear, digamos, sus prompts. Puede ser un chat, puede ser un freeform o puede ser un prompt estructurado. Ya pues ahí sería como cacharrear, por decirlo así, como decimos otros, o revisar un poquito si ese, ese fine tuning se puede gener, crear o se puede importar eh, desde desde el AI Studio. Incluso creo que ellos en el en el AI estudio tienen como un prom gallery para poder utilizar. Digamos, hay varios, como un creador de recetas, identificador de objetos, eh, listar eh, elementos de una imagen o un creador de blogs, etc. O sea, hay ahí, eh, ahí varios ejemplos. Excelente. Eh, bien, déjame ver si queda alguna pregunta y ya vamos este, dando paso a la siguiente charla. Eh, bueno, sí. tenemos una pregunta de Frank. ¿Qué es ese mono en el medio de los flashes? Eh, no, no es un mono, es un tigre y es el de esa. El, el, el tigrecito. Bien. Yo tenía una pregunta también, este, parece cerrando. En tu experiencia, o sea, ¿qué resources eh, recomendarías? Por ahí si sugerís, capaz, que no solo lo que es oficial de Bull, sino algún blog o algo que, que hayas visto que. Me sirve como para ponerse up to speed con, con el tema, ¿no? Pues ya uno sería como, o sea, primero está lo, el, el Quickstart, que ese es como para poder como comenzar a, a integrar el API con, con Flutter. Pero si ya quieren ya meterse con el tema del LLM, pues, o sea, hay muchos artículos ya eh, en internet. No tengo ahorita como tanta referencia porque no, no he estudiado tanto el tema a gran escala, o sea... Estoy ahí leyendo como muy de forma teórica, pero ya hay mucha, mucha herramienta. O sea, si buscan lo que es LLM, ahí van a encontrar eh, varios artículos. Y ya para ser más específicos con este de Gemini, ahorita hay muy pocos, solo están como los, los más oficiales, que son los que salieron pues hace unos días, salieron el, el 15 de febrero. Que fue, que fue uno en Medium, cuando salió lo de la librería, la librería de, de Google con, con Flutter. Ese, ahí salió ese artículo y pues explican más o menos, eh, incluso mucho más resumido que el QuickStar, porque el QuickStar está un poquito más, más detallado de claro. implementar. Perfecto. Bueno, eh, nada, eh, gracias Fabio otra vez por, por la charla. Eh, si quieren, ya vamos dando paso a, la, a lo que sería la segunda charla eh, con Frank. Sí, ¿Tor? Perfecto. Bueno, nos vemos, nos vemos después. Eh, bueno, Frank, el escenario es tuyo. Hola. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Um, chan, chan. Ahí está. A ver. Um, a ver si compartes mi pantalla, por favor. Ok, no está en modo presentación porque voy a estar switchando entre DARPAD y la presentación. Uh, y no debería estar en esta lámina. Debe estar acá. Bueno, soy Frank Moreno, de la comunidad de, de Flutter Perú. Actualmente estoy un poco alejado de Flutter, estoy más del lado de low level viendo y construyendo una base de datos en Edbo, por eso soy Database Engineer. Eh, no obstante, Dart es una tecnología que promete mucho en un futuro, he aprendido a usarlo en varios proyectos y que sigo pendiente de esta. Um, así que hoy día quiero hablarles sobre los Extension Types, que es una función reciente extendida en Dart 3.3. Pero no vamos a hablar directamente de ellos, vamos a, a, a ver un camino que nos conduce a ellos, pasando por extension members, custom wrappers, propiamente session types y cómo nos ayuda con interoperabilidad. Entonces, así a grosso modo, eh, tenemos los extension members, una recapitulación de que. Se estrenó en DAR 2.7 y permite extender las funcionalidades, los miembros de una clase. Podemos agregar getters, podemos agregar setters, podemos sobreescribir algunas operaciones, como por ejemplo podemos ver que escribimos la del operador menos y le decimos que básicamente se convierta en una nueva lista, pero con los elementos invertidos. Y el último ejemplo de la línea 6. Sería usando los nuevos, aunque ya no tan nuevos, record types que ya tienen un año. Que es básicamente, en este caso estoy usando el record type en formato de tupla. Y esta función lo que hace es parte del array en determinado índice y me da el subarray de la izquierda y el subarray de la derecha. Eh, sin necesidad de ir al darpad y empezar a ejecutarlo. Por ejemplo, si yo lo ejecuto, tengo un arreglo de, de letras A, B, C, D, E y hago un split en 4. Significa que en este punto, ustedes ven mi sí. no sé si mouse. Sí, ven mi En este punto se parte la, el, la, el, el, el arreglo y, y a la izquierda tendríamos A, B, C y a la derecha tendríamos E, F, como se vería en el ejemplo. Y cuando uso el, el símbolo menos, la operación negación. No de nación binaria, sino de nación eh, numérica, terminó generando un nuevo arreglo con los elementos en forma reversa. Entonces, Station Time nació para esto. Y aquí podemos empezar a explorar cierto problema que se tiene cuando tratamos con tipos de datos especiales. Muchas veces en las aplicaciones, o casi siempre, tiene un login y por tanto manejamos emails, pero. Hay aplicaciones donde el email no solamente se usa dentro del, de un login o del sign up, sino que se usa en muchas partes como un elemento del dominio. Es un, es un ente en sí que tiene valor y que puedes encontrar una gran variedad de emails dentro de esta aplicación. Entonces, ¿qué podemos tener? De seguro tendríamos un extension type. En un string, y por ejemplo, podríamos empezar a validarlo. Eh, digamos que nos dé un, un, un string nullable as email. Ahí, Frank, no, una cosa: si puedes hacer suma ahí. En... Sí, gracias por la acotación. Gracias. Listo. Entonces, lo que estaba haciendo era una función que me retorne un string en donde voy a hacer la validación de si es o no un, un email entonces básicamente puedo usar esta pequeña operación de aquí ya la voy a copiar y pegar nada más y lo vamos a retornar un null en this y acá sería this vamos a formatear Listo, entonces básicamente esta función, este nuevo método, me valida si es que el contenido es un string y eh, perdón si el contenido string es un email o no. Un simple ejemplo podría ser el siguiente: si yo tengo final text igual a frank puntocom y le digo print. Text as email. Podemos esperar que imprima que el, el, el valor del, del email correctamente. Pero si le quito la arroba, ya no estaría respetando eh, la expresión regular. Por lo tanto, debería imprimir nulo. Ok, hasta ahí funciona bien el extension member o les, eh, eh, funciona como esperamos. Pero hay un problema. Pese a que esto es un texto, cuando yo lo pase a través de una función, voy a poner un comentario, son function y pase texto, ok, esta función con certeza va a esperar un, un string, pero la cuestión es, si esperamos un string, ¿podemos confiar desde esa función que, vas, que vamos a recibir un email? Eh, o, o voy a escribir de esta manera process email. Y obviamente la función todavía no existe. Voy a crear una función temporal. Y acá todo. No importa qué haga, lo importante es entender de que cuando yo llego aquí, yo no puedo confiar que esto es un email. Incluso si quiero, por más que ponga que como nombre variable email, no puedo confiar que es un email. Entonces Conceptualmente, el lenguaje no nos permite confiar en que lo que queremos va a ocurrir. Nosotros podemos decir, ah, pero yo establezco un patrón de, de trabajo en el cual garantizo que quien escriba, quien lo use, lo va a validar. Pero cuando tú tienes tantas funciones anidadas, vas a estar validando o en todas o no validando en ninguna y no vas a saber si vas a tener pérdida de performance por sobrevalidación o. Mal comportamiento por no validación. Entonces, no es suficiente un extension member para tratar a la variable como quisiéramos. Entonces, ¿qué, es, ¿qué se hace en estos casos? Antiguamente usábamos los custom wrappers, una clase que envuelve a nuestra variable principal, en este caso un string que es email, y hace la validación, en este caso le, le crea un constructor try new, pero creo que un mejor nombre sería check. Y lo voy a, yo lo voy a poner acá. Entonces, aquí, acá tengo la clase. Tengo la clase email y notar que a diferencia de la diapositiva, acá le he hecho unas cuantas modificaciones, el email aquí, la variable es eh, privada. Y o notar también que el constructor es privado, que eso sí está en la lámina. ¿Por qué es privado? Porque aquí yo le voy a introducir un string y podría ser cualquier valor. Si yo permito que sea público este constructor, cualquiera puede introducir cualquier valor no validado. Por lo tanto, la idea es que si alguien introduce eso, lo haga de manera consciente. A veces, una buena práctica para poder permitirlo es, si bien tengo mi constructor privado, yo puedo agregar un nuevo constructor en donde le digo de manera explícita que lo que va a introducir no va a ser validado. Es una forma de decirlo y con el, con el nombre del constructor ya es evidente que el desarrollador que lo usa se hace responsable de que lo que introduzca sea en tiempo de compilación válido. Pero fuera de estas situaciones que son raras, aunque a veces sí son útiles, conviene tener constructores que hagan la validación. En este caso, un factory constructor y que va a validar el email, verifica la expresión regular y si no funciona y si no es la que queremos, pues retorna error. También podríamos hacer que sea un static method para que retorne nulo, como lo hicimos con un station member y por último, retornamos el email construido si es que está correctamente validado. Eh, por, dado que este, este, esta variable de aquí es privada, pero podría ser pública debido a que la pusimos como un final. Preferí ponerlo como privada porque, en general, a veces cuando es un objeto, es, eh, más allá de que en este caso sea un string un objeto o un mapa puede pues nosotros podemos llegar a acceder a sus miembros y modificarlos desde afuera porque es uno lo que sería constante o final sería la referencia al objeto pero no su contenido entonces como buena práctica siempre fue bueno poner el la el, 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 el como privado y un getter o setters que permitan su modificación de manera segura lo importante es más allá de que eso sea un simple email es ten, garantizar que la data sea confiable siempre. No importa dónde llegue, yo debo confiar que lo que va a llegar es un email muy bien validado, con el formato deseado, que no, del cual nunca debo sospechar que puede romper mi aplicación. Entonces, cuando yo pongo en Process email, email, tengo la completa certeza de que lo que llegue aquí va a estar validado, porque en este caso solo tengo un constructor. Eh, privado que no, que no es accesible por nadie, y este constructor, si se ejecutó, me, eh, o, o lanza error al momento de su creación porque es, hubo mal formato, o me da un valor correcto y por lo tanto puedo confiar. Entonces, hasta ahí tengo un, un, tenemos un, un resumen de lo cómo podríamos tratar a esta data. Incluso aquí ya voy a hacer uso de esta clase email. Este print lo voy a mover adentro del process email. Entonces, cuando yo lo ejecuto. Sale, escribe error. Este escribe error no se nota, pero se lee de esta línea porque aquí falta el arroba. Eh, no sé por qué en el pass no me da un mejor eh, mensaje de error, pese a que aquí se ha definido correctamente el, el, el tipo de error que queremos lanzar. Pero al ejecutarlo, ya vemos que se construyó correctamente y de nuevo, al poder usarlo desde cualquier otro lado, yo tengo la plena certeza de que siempre va a llegar un email bien formateado y más allá que sea un email, siempre voy a tener mi estructura de datos confiable, que es muy importante para poder tener aplicaciones escalables. Mientras más temprano se hagan las validaciones, el resto del código puede confiar en que no hay errores. Pero igual, analicemos cuáles son las contras de este approach. O este, o esta premisa de este trabajo eh, parece simple pero estamos agregando muchas este, líneas que poder, igual podríamos hacerlo con extension methods así que realmente no es el grueso del problema el problema es que estamos creando una clase que envuelve a una variable que significa en memoria estamos desperdiciando memoria solo para agregar estas estas validaciones y no se nota mucho pero cuando se compila a web pues sobre todo no es posible optimizar esto. En caso de, de móvil o desktop, eh, ahí se puede llegar a hacer ciertas optimizaciones cuando todo es constante, pero más allá de eso, la optimización no es perfecta cuando uno inspecciona los binarios. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y aquí es donde introducimos propiamente los extension types. Un Vamos a escribir esto con la nueva sintaxis de extension types extension type email y yo quiero que su constructor por defecto sea privado entonces pongo sub guión y quiero que también la variable que envuelva también sea privada entonces pongo string subguión email listo entonces ya tengo ya tengo definida la estructura de datos y ahora quiero construir su bueno quiero tener su constructor voy a básicamente copiar esto de aquí Y lo voy a descomentar. Ahora, veamos que tengo, qué cambios debo hacer aquí. Técnicamente, me parece que no debo hacer cambios. Es, también admite un constructor. Y hasta, hasta ahí dices, oye, pero solamente hemos cambiado un poco la sintaxis. No, no solamente hemos cambiado la sintaxis, te habías ahorrado unas, unas cuantas líneas. Hay una gran diferencia en cómo esto compila en cualquier otro lenguaje. No estamos envolviendo un objeto, en este caso un string, en una clase email. Estamos dándole un seudónimo al, 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 al string. Este, 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 es un, este tipo extension type es solamente una etiqueta con la cual vamos a llamar al string, con la diferencia de que... Un string no necesariamente va a tener acceso a los métodos, nunca, bueno, no necesariamente va a tener los mismos métodos que un email, y un email no necesariamente va a tener acceso a todos los métodos del string, pero sí puede ir accediendo a él eh, gradualmente. Por ejemplo, eh, bueno, vamos a ver aquí, aquí. Hasta ahí, cuando vivimos en una clase, no, te, no tenemos mayor acceso a nada. Puedo tener aquí el, el value. Uh, no tarde que cuando usamos la clase yo puse el método string que sea directamente el email. Veamos qué nos imprime ahora. Ejecuta y pese a que no le dije nada, me imprimió el email. ¿Por qué? Porque realmente email es un seudónimo para, para decir string, pero con, con las limitaciones conceptuales, no con, de compilación conceptuales. Vamos a hacer algo que ejemplifique esto. Eh, yo tengo aquí un email. ¿Qué pasaría primero si yo hiciera uso de la clase? Si yo hiciera uso de la clase, ¿Y, ¿y qué pasaría si yo digo as string? ¿Se puede o no se puede? Esto me debe lanzar un error. Lastimosamente, el error ocurre en tiempo. Bueno, acá. Vamos a omitir esto por un momento para que no genere tiempo error de compilación y corremos y ahora debe darme un error de eje en ejecución ¿cuál es el problema? Cuando, yo, eh, email no puede ser tratado como un string porque email no extiende string envuelve string no, es, no están enlazados directamente es por eso que yo tengo que acceder a su valor para poder tratarlo como string pero value ya es un string. Ahora, ¿qué, re, ¿qué pasa si ahora sí regresamos al extension type? Con el extension type. Ejecutamos de nuevo. Y ahora sí funciona. ¿Por qué funciona? Por lo mismo que vengo diciendo desde hace un rato. Email y string a nivel de memoria son exactamente lo mismo. Lo único que cambia. Es el concepto que tenemos sobre él. Mientras que string lo, tenemos, lo conocemos como una cadena de texto sobre el cual podemos hacer todas las operaciones que ya conocemos que nos deja hacer Dart, email es un string, pero con sus propias reglas conceptuales. Es muy útil para definir el dominio de una aplicación. Entonces. Hasta aquí tenemos una pequeña introducción de cómo pueden seguir los extension types para mejorar nuestro código pensando más en la capa de dominio. Por aquí podríamos agregar funcionalidades de from, from json to json y que estos datos ya sean validados y, y confiables en, en toda nuestra aplicación con mayor facilidad al escribirlo. Eh, otra cosa que también me olvidaba de decir es: ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Que en lugar de hacer el texto as string, pues el texto as email. Ya podría usar este proceso email y lo ejecuto. Y también funcionaría. Aunque, notar que el usar el as email también puede ser inseguro porque. Le borro la arroba y esto debe, sigue funcionando. Entonces, la idea es usar los constructores que hacen las validaciones, evitarlos as email, pero en caso quisiéramos usarlo como una función que reciba string, podríamos hacerlo de manera fácil con un simple casteo. De nuevo, esto es una corroboración de que string y email son en memoria exactamente lo mismo. Recalco que concesualmente se diferencian en la forma conceptual en la que son tratadas por el lenguaje. Ahora sí, como para ir cerrando esta corta charla, quiero a mencionar un bonus, eh, un extra de qué funcionalidades tienen Extension Types. Eh, vamos a esta lámina. Eh, hace poco, junto con la funcionalidad de Extension Types, salieron las librerías Dart, JSON, Interop y Package Web. Dart JSON Interrupt es una idea propia dentro del core de Dart pensado para funcionar en entornos web y el package web es un paquete inspirado o perdón, construido sobre JS Interrupt. ¿En, qué, en este caso vemos un fragmento de código de, del package web que hace uso del, del paquete JS Interrupt porque este código va a compilar a, a web. Entonces, define una librería, importa el, el paquete JS y, y bueno, acá define la clase $Console, pero más allá de la clase que le inspeccionamos en un momento, dice: external $Console getConsole. ¿Qué está diciendo aquí? Está declarando un objeto global o un getter global que me va a retornar un, un objeto de tipo $Console. ¿Y que está definido de manera externa? Porque. Ya con esto, ya el compilador de DAR va a entender cómo va a enlazarse a, la, a hacer llamadas de objetos en JavaScript. En este caso, podemos ver aquí a la derecha que el extension type crea un extension type $console de un JS object. Y aquí pues, retomamos, recapitulamos: dijimos que DAR va a considerar a lo, lo mismo a JS object como dollar $console en memoria. ¿Qué estamos haciendo? Eh, limitando el acceso a los métodos por defecto de JSObject y definiendo los métodos específicos de dólar console, para que básicamente va a estar enlazada a la variable global console de JavaScript, con los cuales hacemos el console error, console log, console table, etc. Entonces, de una manera muy fácil en este caso, de define cuál es el API, la agrega external, eso le va a decir que debe enlazarse de manera externa al, 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 a JavaScript. El compilador va a hacer el enlace por nosotros. Y en casos muy particulares, como en este hacer subguión, eh, se, se le dice, ok, por más que diga subguión aquí, en JavaScript lo voy a enlazar a hacer sin subguión. ¿Por qué aquí es necesario hacer esto en este caso? Porque la palabra hacer está reservada en Dart para hacer validaciones. En tiempo de ejecución, en modo debug. Entonces, para no colisionar con ese nombre, no tener conflicto, le pone su guión, pero al mismo tiempo tiene conflictos con la, el binding, o la interoperabilidad con JavaScript, por lo tanto acá se le especifica. Eh, entonces, ahorita la funcionalidad principal está con la interoperabilidad con JavaScript, pero en un futuro de manera muy fácil podría llegar a, a, a proporcionarnos interoperabilidad fácil con C ⁇ C, con Ras. Con, ahorita ya están haciendo esfuerzos para darnos su terapia fácil con Java y Kotlin. Ya lo han hecho con Swift y Objective-C. Pero la idea es que sea más fácil aún con los extension types. Eh, si quieren ver el código completo, pues este es el link del archivo que, que he presentado aquí. Y extension types es algo que realmente me hubiera gustado tener hace tiempo porque hay mucho código que, que he envuelto en muchas clases de helper, pero que hubiera sido muy práctico tenerlo como extension type. Bueno, hasta aquí. Esa era la introducción. Me parecía muy importante presentarlos porque no solamente es un tema sintáctico, es también la forma de usarlo dentro de nuestro código para que sea robusto. Bueno, hasta ahí. Preguntas. Bien, eh, gracias, Frank, ahí por, la, por la presentación. Este, si quieres, podemos ir pasando a las preguntas. ¿sí? Eh, bueno, nos preguntan, aparte de check types, ¿cuál podría ser otro caso de uso? Esta pregunta era cuando estabas, eh, cuando estabas este, haciendo la demo. Eh, así que, bueno, calculo mm, otro caso de uso: es la interoperabilidad. Por ejemplo, pero... eh, yo lo combinaría con Silet classes en algunos casos. Eh, el Silet classes me sirve para hacer enums, enums de, de variables con valor. Eh, pero dentro del valor podríamos usar diferentes eh, diferentes tipos por ejemplo si yo trabajo en una aplicación a lo si Ah, sí, que es mi sí, sí, sí. si así si, sé que se me si trabajamos una aplicación de entrenamiento de fitness o gimnasio yo yo, yo quiero mantener el control de mi peso por lo tanto de, y, y si quiero que mi app sea internacional debo soportar libras debo soportar kilogramos debo soportar eh, onzas debo soportar eh, litros o centímetros cúbicos. Eh, entonces, yo puedo, eh, así como tengo enteros o number, puedo tener un, libras, puedo tener kilogramos, que son tipos separados con sus propias reglas y que es, y a su vez, con, dependiendo de la estación que pueden estar un en un, los envuelvo en distintas si clases, pero directamente al valor. Eh, y eso puede ayudar bastante a la legibilidad conceptual. O sea, sigue siendo algo muy parecido a, a hacer valores chequeados, pero lo importante es, ¿qué pasa si yo tengo un entero y es, que se llama peso y lo paso a una función que, que espera kilogramos, pero le paso en, en libras? Es un error que, muy fácil de cometer y la idea es que no suceda. De hecho, un error como ese hizo que un transbordador espacial estallara. Así que es un. Es muy, por más tonto que parezca, el ejemplo, es muy importante para ahorrar millones de dólares. Bien. Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Este, tenemos. El Typecast con el as no funcionaría si el extension type estuviera definido en otro scope, otro archivo, ¿verdad? Mm, buena pregunta. No me, no me tomó el tiempo de ver eso, pero entendería que sí. Eh, yo entendería que sí. Habría, habría que probar. Ahí creo que se te, se te cortó, pero bueno, dijiste que entenderías que sí. Yo claro, creo que en mi opinión eh, también eh, no diría por qué no. Eh, Según la documentación, no entendí que sí. No he probado. Claro, eh, la pregunta irá más por el lado, bueno, definirlo en un archivo y poder empezar a hacer uso en toda nuestra aplicación, uh -huh. ¿no? Eh, es que, digamos, sí, bueno, extension type es como decir email extiende string pero sin todas las cosas públicas de string y yo elijo que republico okay. después tenemos la última pregunta eh, bueno en realidad está relacionada a lo que hablamos porque el default constructor que es privado no sería accesible mm. La idea es limitar, o sea, el, el, el consultor puede ser público, puede ser costo por defecto, puede, puede ser privado, pero la idea es limitar, sintácticamente limitar al desarrollador. O sea, yo tengo un lema muy simple para las aplicaciones. Eh, Tienes que considerar a tu usuario o muy estúpido o muy malicioso para que cometa errores. Y la cuestión es... Como, de, como, develop, como desarrollador o developer de UI, tienes que tratar de que la UI sea lo mejor posible para el que ese usuario cometa errores, muy de la mano con, con el diseñador de experiencia usuario. Pero como un desarrollador que hace código core para el resto del equipo, tienes que hacer código a prueba de juniors. Entonces, por eso, sí. la, por eso la, la, las validaciones. Bien. Este, bueno, los invito si quieren hacer alguna otra pregunta, quizás este, más en general, capaz que no tan relacionado con las charlas. Eh, nada, es el momento, estamos acá con Fabián de nuevo. Eh, y bueno, si no hay otra, este, más preguntas, este, nada, agradecerles ahí a Frank y, y Fabián por, por el tiempo hoy y a todo lo que nos estuvieron viendo. Eh, la verdad creo que son temas como muy, muy eh, actuales este, que nos ha tocado hablar hoy. Eh, sobre todo bueno, lo que es este Generative AI, eh, el tema más, más trendy de, de este último tiempo, lo que es este Extension Types, quizás algo que, como decía Frank, podríamos haber tenido antes en Dart, pero bueno, eh, tocó en esta nueva versión de DAR 3.3. Eh, pero bueno, siempre está bueno tener eh, estas nuevas features en el lenguaje que, que por ahí pueden empezar a hacer más mantenible en nuestro código. Eh, nada, creo que, que, que sirve un montón este, y bueno, una de, una de las claves para mí en, el, en el trabajar con Flutter es que el lenguaje de artes es uno de los de los más cómos eh, que, que me ha tocado trabajar, entonces está bueno que sigan eh, incluyendo nuevas, nuevas features eh, bien, no sé si quieren agregar algo Frank eh, Fabi, eh, que haya quedado creo que ya no tenemos más preguntas por el momento eh, así que Oh, bueno, eh, sí, me gustaría hacer un cherry. Eh, estamos preparando un bootcamp en Fluttermasters.dev por si quieren unirse. Vamos a tratar de que sean temas avanzados para que puedan hacer aplicaciones robustas. Y no es que vayamos a hacer tanto foco en lo que es cómo hacer una UI, cómo hacer una animación. Vamos a, a concentrarnos en lo mínimo necesario para poder encaminar una aplicación robusta y escalable. Perfecto. Así que van a, van a tocar muchísimos temas ahí este, en general. Eh. Perfecto. Bueno, lo podemos mandar ahí por, por el chat también. Sí, lo voy a mandar ahorita. Ah. Mm -hmm. Fay, algo. No, 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 pues. Eh, lo primero, pues, gracias por, por la invitación. Eh, la verdad, pues, este tema de, de Gemini, ahí pues estuvo también chévere. También, pues, eh, ahí con eso, pues, aprendí algo. Eso es bastante chévere. Y, pues, espero ya de del lado de la comunidad, pues, eh, empezar con algunas charlas ya presenciales, pero, pues, necesito buscar lugar. Porque, pues, si las quiero hacer presenciales para, pues, poder como generar como ese networking con la gente de, de aquí de Bogotá y, pues, pensar a ver qué, qué se puede hacer. Pero de este lado, no, todo muy, muy bien y gracias, gracias por la invitación de nuevo. Perfecto. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, seguramente este año vamos a tener ahí alguna oportunidad. Eh, estamos en lo, que, en lo que sería el Flutter ConflatAM, eh, se va a repetir este año, así que probablemente nos vamos a, a volver a ver de forma presencial. Mientras tanto, podemos eh, seguir en contacto a través de estas charlas eh, remotas. Eh, así que bueno, nada, gracias a todos por, por haber participado, a los que se quedaron hasta el final. Eh, ahí tienen nuestras redes de nuevo. Y nada, nos vemos en la, en la próxima Flutter Sessions. Chao, nos vemos. Chao, oh, chao.